Good morning, Parkway Church. We're so glad you're here this morning. Let's get your hands together this morning. Let's celebrate Jesus with everything we got. Come on now. Hey. Let's sing it out loud, Parkway. Come on. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds a victory. So we sing. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. Oh, we shout out your praise. We sing to the God. Sing it out, Parkway. We sing to the God who hears. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Come on. Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God still all the stones away. So we sing it. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Come on, Parkway, let's get your hands back together. We were the friends. Yeah. Now we're royalty. We were the friends. Now we're royalty. We are forgiven, accepted. Let the house of the Lord sing praise. Come on, choir, let's bring it up a little bit. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. All right, everybody in the house, sing, come on. There's joy. Today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. Oh, in this place. We won't be quiet. Oh. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. Joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. Oh, there is joy. There is joy in this house today. Oh, the people of God come together and sing. Sing our praises over you, you over us. Amen. That's a good word this morning, Parkway. Let's give Jesus praise. Mientras el coro se sienta,
Quiero recordarles que el propósito de la adoración es conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. No es cantar un canto o estar en el servicio, no es cumplir toda la lista o porque tu mamá te enseñó a hacerlo. Cuando venimos a la casa de Dios y a la presencia de Dios, nuestra meta es siempre conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Dios está hablando a su pueblo y mi pregunta es, ¿estás tú escuchando? ¿Has escuchado la voz de Él hoy? Y si está hablando, tal vez Él tiene algo importante que decirnos a nosotros hoy. Y si nos está hablando hoy, no es para que nosotros corramos y vayamos rápido a comer o que nos desconectemos, sino que escuchemos con nuestro corazón al corazón de Dios. Dios, ¿qué es lo que le estás diciendo a Parkway hoy? Y esa es la oración, que escuchemos la verdad de Dios hoy. Hoy seguimos con nuestro estudio de las parábolas perdidas de Jesús, y esas no son parábolas que se perdieron y las encontramos, sino que son historias de cosas perdidas. Y las razones por las cuales tuvo que suceder la Semana Santa, y la razón por la cual dentro de 3 domingos, y es porque la humanidad estaba perdida. Y cuando Jesús habló de cosas perdidas, no habló de algo allá afuera que existe, es algo que motivó el corazón de Dios y movió el corazón de Dios y puso el amor de Dios en acción. Y Jesús vino a este mundo y Jesús hizo el sacrificio. Y debemos hablar porque es importante de cosas perdidas y debemos decir si esto es importante para Él, también es importante para mí. Y vamos a seguir con nuestra segunda parábola de la parábola de la moneda perdida. Tenemos que entender cosas que se pierden. A veces perdemos cosas todo el tiempo. Saben que en los Estados Unidos 2.7 billones de dólares se gastan reemplazando cosas que se pierden. Perdemos cosas constantemente. Hicieron una encuesta de las cosas que se pierden más. 45% de personas dijeron que pierden el control remoto de la televisión. Yo pierdo el control todo el tiempo. Tal vez lo quiero agarrar todo el tiempo y ella, mi esposa, piensa que es porque quiero control. No, es porque no lo quiero perder, porque si lo pongo a un lado por 2 segundos se pierde. El otro día estaba viendo televisión, quería cambiar el canal porque no quería ver algo y el remote no lo encontraba. Así que hiciste, empiezas a tratar de buscar en los asientos y buscas y no lo siento, y eso es raro, pero tal vez solamente puedo ver esto. Y vi por 4 segundos y dije, no, yo no puedo ver esto, y yo tuve que levantarme y empezar a buscar. Lo que sigue, estoy moviendo las cosas en el sofá y no encuentro el remoto y digo, ¿dónde está? Tal vez se cayó al piso, tal vez accidentalmente está debajo del... Y estoy buscando debajo de la silla, tratando de levantarla y tratando de encontrar, y agarro algunas cosas que no sé cuánto tiempo han estado ahí, pero los dejé allí. No le dije a mi esposa, los dejé así como, yo no quiero olvidar que toqué eso, pero no encontraba el control. Y empiezo a buscar por todo el cuarto y cosas que habíamos limpiado, y dijo, esto es un desastre, no puedo encontrar el control remoto. Y me empecé a dudar, tal vez no lo busqué bien, y lo empecé a buscar otra vez, y ahora me siento cansado, sudando, y dije, necesito tomar algo. Voy a la cocina y allí en la cocina está el control remoto para la televisión. No tenía idea cómo llegó ahí. Dije, ¿qué estás haciendo aquí? Aparentemente tenía muchas cosas en la mano, incluyendo el control. Fui a la cocina, lo dejé allí. ¿Y alguno le ha pasado eso? 43% de ustedes se pueden relacionar con eso. Ken William, veo tu mano. El 43% de las personas pierden el control remoto. 34% pierden su teléfono celular. Algo pasó el momento que lo sacaste de tu bolsa y se fue a algún lugar de no existencia y no lo puedes encontrar por ninguna parte. Y dijo, yo tengo mi teléfono por aquí, estaba aquí. Buscas y no lo puedes encontrar. ¿Y qué haces? ¿Puedes llamar mi teléfono? Y cuando te llaman,
reaparece a este mundo, reaparece y ahí está, enfrente de tú, y tu esposo te ve y dice, ¿qué te pasa a ti? Olvida las cosas, mis hijos me ven así como, papá, se le están olvidando las cosas, y están teniendo esta conversación, y yo sé que están tratando de ponerme en una casa para que me cuiden, les prometo que no estaba allí hace un segundo, y ahora ahí está, y no sé qué pasa con los teléfonos celulares, pero 34% de personas pierden el teléfono, 28% de personas pierden las llaves. ¿Algunos de ustedes han perdido sus llaves? Pienso que es más del 28%, pero hay tiempos cuando tu esposa dice, no puedo encontrar las llaves, y tú sabes la respuesta, está en tu cartera. ¿Ya la buscaste en la cartera? Por supuesto que ya la busqué allí. Y después nosotros tenemos que ser muy sabios y tenemos que ser muy tácticos, y 26 años de matrimonio, tú no puedes decir, ahí es donde siempre están, no puedes decir eso. Debes decir algo como, tal vez cayeron más profundo de lo normal, tal vez deberías de buscar un poquito más. Oh, no está allí. Voy a buscar otra vez, y dicen, sí, ahí están. Y no les puedes decir o darles aquella mirada así como, ves, te lo dije, no puedes hacer eso. 26 años de matrimonio te dicen que no puedes hacer eso. Tienes que decir algo así como, oh, mira, tal vez, fantástico, ya está lista, vámonos. Pero 26% de ustedes pierden sus llaves todo el tiempo, y les digo que allí están en la cartera. Si las perdieron, les digo que allí están. Sabemos algo acerca de perder cosas porque las perdemos todo el tiempo. Jesús estaba allí con personas que estaban perdidas, y mientras Él estaba alrededor de personas, Él lo empezaron a criticar. No por la humanidad perdida, sino por aquellos que los criticaban. ¿Cómo puedes estar con esta gente? ¿Cómo puedes estar con gente que no siguen a Dios, que no creen en Dios? Gente que su estilo de vida no está de acuerdo con lo que Dios espera. Y Jesús, en respuesta a esto, Él los pudo haber castigado, pudo haber sido sarcástico con ellos, así como, pongan atención, Él no hizo eso, les dijo tres historias. Esa fue su respuesta. La primera la vimos la semana pasada, la oveja perdida. Habló de un pastor que tenía 100 ovejas, perdió una de ellas, y aunque solo perdió un 1%, dejó el 99% y fue a buscar la que se había perdida. Esa es la historia de la oveja perdida. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de la moneda perdida. Lucas capítulo número 15. Veamos qué es lo que Jesús dice a la crítica de lo que le están diciendo acerca de por qué Él no debe estar con gente que está perdida. Capítulo 15, versículo 8 dice esto. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús está contando la historia de una dama que perdió una moneda, tenía 10 y perdió una. Hay personas que piensen que era una dracma, así se ve una moneda que se llama dracma, tenía 10 de ellas, tal vez era un regalo, tal vez era un regalo de bodas, se lo ponían aquí como en un collar, pero tenía 10 de ellas y perdió una, y eso es mucho dinero para ella. Una dracma era lo que equivalía a un día de salario. En la sociedad del día de hoy, el promedio de lo que le pagan a una persona de hora por día es 27 horas, $27 la hora, 215 al día. Probablemente vas a empezar a buscar y decir, ah, lo encuentro otro tiempo, ¿no? Si tú lo pierdes, tú vas a empezar a buscarlo porque tiene valor para ti. Y ella empieza a hacer cosas increíbles que podemos aprender porque ella perdió algo que era valoroso. El pastor perdió un 1%, pero ella perdió un 10%. Y ese día de salario,
significaba mucho para ella. Lo que quiero que vean en esta historia, que lo primero que quiero que vean, es que ella empezó a buscar, porque ella perdió esto que era valoroso para ella y empieza a buscar, y no es casualmente, solamente tratando de meter los dedos allí en el sofá, ella empieza a buscar intencionalmente, con mucho esfuerzo, por esta moneda perdida. Prende las luces para que pueda ver mejor. ¿Alguna vez has estado en la cama y quieres encontrar algo de noche y no lo encuentras y sigues buscando, no lo encuentras? ¿Qué haces? Te levantas y prendes la luz y estás serio porque estás buscando algo. Ella encendió todas las luces de la casa para que pudiera ver, sácala, empieza a barrer, saca la escoba, empieza a barrer porque no quiere pensar que está tirado en el piso y está barriendo toda la casa, no un cuarto, no una sección, está barriendo toda la casa y enciende todas las luces. Quiero que vean que ella está buscando con gran ímpetu por lo que se había perdido. No está bien que se haya perdido. No dijo, tal vez lo vamos a encontrar. Era algo que tenía valor para ella, así que ella empieza a buscar con diligencia, tal vez con obsesión, y pone a la familia y pone todas las cosas en espera. Tal vez tenía que ir a algún lado, tenía cosas importantes que hacer. Ella para todo lo que estaba haciendo porque ella va a buscar con diligencia por eso que se había perdido. Escuché una historia verdadera de una dama que estaba en la playa y ella perdió su anillo de bodas. No sé qué fue, por qué razón, pero mientras ella estaba en la playa, ella perdió su anillo de compromiso y se dio cuenta y dijo, ¿dónde lo perdí? Tal vez está aquí en la arena o allá en el océano. Y ella se pone a buscar a través de la arena, buscando por aquello que se le había perdido. Aquellos que la amaban estaban con ella. Ellos también están allí en la arena y empiezan a buscar en la arena. Algunos dijeron, yo voy a ir a buscar al océano. Sabes que eso no pudo haber pasado. Si lo perdiste en el océano, ya se fue. Pero ellos están allí tratando de buscar en la arena. ¿Te puedes imaginar eso? Muchas personas buscando aquello que se había perdido por horas lo buscaron y empezó a oscurecer. Y los que estaban allí se fueron. Algunas personas, la familia también, pero ella se quedó allí buscando en la arena. Era porque era valoroso, sí, pero es más por eso, porque tenía sentimiento para su corazón y era muy importante para ella. Y no era bueno que se hubiera perdido, no estaba bien que se fue. Ella estaba a hacer todo lo que ella puede con diligencia buscando por aquello que se le había perdido. Jesús está usando esto como un ejemplo para nosotros. Así como la mujer está buscando por la moneda perdida, nosotros como seguidores de Jesús también debemos estar buscando aquellos que están perdidos alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen valor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo. Él pasó todo su tiempo, no en el templo, no con los creyentes. Él pasó su tiempo con gente que estaba perdida porque se preocupaba por ellos. Y Él, Dios Todopoderoso, Dios mismo que los creó a ellos, no está contento con que se queden perdidos. Y si Él no está contento, tal vez nosotros tampoco deberíamos estarlo. Tal vez deberíamos amar más lo que Dios ama como seguidores de Él. Tal vez deberíamos actuar de la manera como Jesús actúa, como seguidor de Jesús. Nosotros debemos buscar y perseguir con todo lo que tenemos, aún negando nuestra propia familia y las cosas que pensamos que son importantes, y nosotros deberíamos valorar lo que Dios valora, y eso es la gente que está perdida alrededor de nosotros. Debemos estar buscando por aquellos que están perdidos. La segunda cosa que quiero que vean es que la moneda era de gran importancia. La que se perdió era de gran importancia. Significa que era la cosa más importante en ese momento para la mujer. Ella lo valoraba tanto que nada importaba más en ese momento. Todo su enfoque estaba en aquello que se había perdido. Y con obsesión de que tiene que ser encontrada, ella la empezó a buscar por el valor que tenía para ella.
En 1848, James Marshall descubrió oro por primera vez en un pequeño pueblo de California. Y cuando él descubrió oro en California en 1848, él se lo dijo a alguien y dijo, encontré oro. Y de repente, esto se empezó a correr por todo el país, hay oro. Y después ellos, ustedes lo saben, y entonces todos dijeron, hay oro en aquellas montañas, y 300,000 personas empezaron a ir hacia el oeste buscando oro que se había perdido. Algunas de estas personas gastaron mucho, ellos empacaron todo y compraron cosas como estas, vagones como estos, y ellos perdieron todo lo que tenían, empacaron a la familia y ellos se fueron hacia el oeste, ve al oeste joven, tratando de encontrar oro. Algunos de ellos nunca llegaron a su destino, muchos de ellos se enfermaron, se perdieron. Algunos de ellos fueron atacados por indios, algunos los robaron, pero muchos de ellos nunca llegaron. Pero imagínense el camino desde el este hasta el oeste, compras un vagón, ellos lo hacían de madera, no eran muy cómodos, ibas a viajar por todos los montes, montañas, ríos, buscando algo que esperabas que estaba allí. Esperabas que iba a hacer una diferencia porque piensas que el oro es valoroso. Y aquellos que finalmente llegaron allá, ahora tenían que encontrar el oro. Algunos de ellos podían comprar una mina, pero muchos de ellos compraron una cosa pequeña como esta y se metieron al río. Y si había allí en el río, tal vez ahí había oro. Y si tú estás tratando de buscar oro en algunos lugares en las montañas, puedes pagar un poquito de dinero para buscar oro, pero tú tomabas algo como esto y tú ponías un poquito de lodo y empezabas a moverlo alrededor, y mientras lo movías, aquello que era pesado se iba para el fondo y los elementos que eran salían hacia arriba. Y mientras lavabas las cosas y lo que quedaba allí tal vez eran las cosas pesadas y buscabas a través de eso y tal vez encontrabas un poquito de oro. Me imagino cuán tedioso era ese trabajo. La gente estaba allí por horas en los ríos, por días, por semanas, por meses y por años buscando por algo que ellos pensaban que tenía valor, buscando algo que podía hacer la diferencia, buscando por algo que tal vez esperaban que estaba ahí, no estaban seguros si lo iban a encontrar. Y esta es la descripción de estar buscando y buscando y buscando aquello que es valoroso, porque es de gran importancia para ellos. Y si tú lo encuentras, aquello que estaba perdido, Jesús te está llamando a ti y a mí que valoremos la gente que está perdida más de lo que pensábamos que deberíamos valorarlos antes. Jesús vino a esta tierra por aquellos que estaban perdidas. Él pasó su tiempo con los que estaban perdidos. Él sabe que Dios los creó a ellos y Él no está bien con que se queden perdidos. Así que Jesús vino al mundo para morir en una cruz por ti, sí, pero también por ellos. Y nosotros nos encontramos a nosotros enfocados en nosotros y nosotros vemos la gente dolida y decimos, yo también, a mí también me pasa, y decimos, ellos escogieron eso y ellos tienen la culpa. Y es verdad que algunos de ellos escogen estar perdidos para siempre y se van a perder. Ellos escogen ser perdidos y no importa lo que digas o lo que Dios les muestre. La verdad es que no todos van a escoger a Jesús. Pero nosotros no deberíamos de estar bien con eso. Nosotros debemos ver a la gente alrededor de nosotros y tener un corazón y preocuparnos y un deseo de decir, ellos son valorosos para Dios. Y por eso también tienen valor para nosotros. Dios nos está llamando a que hagamos más y seamos más. Jesús pasó tiempo con ellos y nosotros debemos pasar tiempo con ellos. Jesús comió con ellos, también nosotros debemos ver el valor en la gente perdida. Lo tercero que quiero que vean es que Jesús nos está dando un mandamiento con la historia de que tú y yo debemos estar buscando al perdido. ¿Es obvio o no? Porque cuando la persona es encontrada hay mucho gozo, porque cuando la persona regresa a Jesús hay un gran gozo y
Esta mujer no tenía la habilidad de pagar por una fiesta, pero cuando ella encontró la moneda, ¿qué dijo? Dijo, vecinas, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma. Ella está emocionada porque lo que se había perdido ahora está encontrado. En Lucas 19:10, Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Todo su propósito por venir fue por los perdidos, porque tú estabas perdido, yo estaba perdido, todos estamos perdidos, y por eso Él vino. Y si Él vino por eso, si ese es su enfoque, entonces ese debería de ser nuestro enfoque. Como seguidor de Cristo, es lo que debemos hacer. Nosotros debemos estar obsesionados con esto. Nosotros no debemos quedarnos contentos con que la gente alrededor de nosotros están perdiendo. Eso debería consumir nuestro corazón. Debería motivarnos para alcanzarlos. Marcos 4:19, Jesús dio dos mandamientos, dos llamamientos a sus discípulos y para ti y para mí. Y quiero que pongas atención en esto, esto es muy importante porque nos perdemos esto todo el tiempo, lo leemos, pasamos por ello, pero Jesús está llamando a Pedro y Andrés, ellos están pescando y es la primera vez que él dijo, y esto, él dijo, esto es lo que significa ser un seguidor de Jesús y lo describe con dos llamados y el primero es, seguidme. Es el primer mandamiento, pero el segundo es muy importante. Jesús dijo, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Ven la diferencia? Síganme es uno. Y el segundo es, vayan, busquen a los perdidos. Jesús, Él dijo cuando antes que se fuera de regreso al cielo, vio a sus discípulos y dijo, no olviden, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él lo dijo una y otra vez, con sus palabras nos dijo, con su vida nos dijo, y para ti, para mí, mucho tiempo nos enfocamos en venir a seguir a Jesús y nos gusta y somos buenos en eso. En Parkway nosotros somos buenos en seguir a Jesús, nos gusta seguirlo a Él los domingos en la mañana. Nos reunimos, adoramos y es maravilloso. Y nosotros conectamos nuestro corazón con su corazón y es fantástico. Nosotros necesitamos esto, venir y seguirlo a Él, estudiar la Biblia y espero que lo hayan hecho esta mañana. Y nosotros buscamos en su palabra y eso es bueno. Y eso es seguirle y seguirle y tener compañerismo. Nos unimos con amigos y miembros de la iglesia, la familia de la iglesia y vamos y comemos y comemos juntos. Nosotros lo seguimos, diariamente lo necesitamos. Dios, quédate conmigo hoy porque la vida es difícil y nosotros disfrutamos su provisión, su protección, pero todo esto, escúchenme, todo esto es seguirlo a Él. Pero ¿dónde es el vayan y sean pescadores de hombres? ¿Dónde está el vayan y hagan discípulos? ¿Dónde está esa parte? ¿Dónde está que tú y yo rendimos nuestra vida al llamado de Dios y no solamente somos seguidores, sino que escuchamos el segundo llamado y tomamos el siguiente paso de ir al mundo y buscar a los que están perdidos? Muchas veces nos quedamos en decir, eso no es para mí, eso es para alguien más. No, no. Ese fue un llamado para los primeros discípulos. Si quieres ser un seguidor de Jesús, ven, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Ve a buscar a los perdidos. Pero nosotros nos enfocamos en una cosa y excluimos la otra. Por supuesto, yo quiero que esté aquí adorando, yo quiero que todos estemos aquí, construyamos una gran iglesia con muchos ministerios, bendir a todas las familias aquí. Esto es importante, esto es muy importante, pero ¿qué acerca de lo otro? ¿Dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos buscando a los perdidos? Yo no estoy hablando de programas, estoy hablando de ti y de mí. No estoy hablando de ministerios, estoy hablando de ti y de tu vida. ¿A dónde vas? La gente con la que hablas, el círculo de tu influencia que tú tienes, que nadie más tiene. ¿Dónde está el ir y decirles en tu vida? ¿Dónde está el buscar al perdido? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están dolidos? ¿Dónde están en necesidad? ¿Dónde están completamente desviados por las cosas del mundo? Ellos están allá perdiendo y están alejados de Dios. Pero ¿dónde está la iglesia cuando Él nos ha llamado a ir y a buscarlos? Estamos aquí juntos y teniendo un buen tiempo, pero Dios nos llama a ir y a buscarlos. ¿Dónde está esa parte?
en nuestra vida el día de hoy. En mi oración hoy es que Dios nos hable hoy y que nos diga, es tiempo de hacer aquello, es tiempo de ir a buscar lo otro y de que nosotros vayamos al siguiente paso y estar donde Dios nos ha llamado a estar, que no está bien con que la gente se pierda, no está bien con que los miembros de la familia que están separados de Dios y amigos que conocemos que están caminando por el camino equivocado y nosotros nos da risa y decimos, oh bueno, qué mal por ellos, espero que ellos regresen algún día. Dios nos está llamando a nosotros para ser aquellos que vayamos y les digamos, Él nos está llamando para que seamos nosotros que busquemos a los perdidos. Tal vez hoy sea el día cuando tú y yo, nosotros venimos y dejamos solamente de seguirlo y nos ponemos de acuerdo en tener el corazón de Cristo para ver la necesidad y para estar dispuestos a decir, sí Señor, yo voy a buscar a aquellos que están perdidos porque son valorosos para ti, Dios, y para mí. Y nosotros vamos a estar dispuestos a ir, confiando que Dios va a preparar el camino y que Dios va a preparar sus corazones. Y escucho todo el tiempo, pastor, yo no sé, no sé cómo hacer eso, no sé dónde empezar, no sé qué hacer. Así que les voy a decir un lugar donde empezar, la mejor manera, la más fácil de empezar, y les voy a preguntar a nuestro coro y músicos que vengan aquí. Al final de la banca hay un vaso lleno de tarjetas. Allí detrás de ustedes, ahí hay tarjetas, tomen una tarjeta y pásenla a todos. Todos los que están aquí, hay una tarjeta y les voy a explicar qué se trata. Gracias por levantarse. Una manera práctica para que tú y yo busquemos al perdido. Voy a esperar un minuto para que todos tengan su tarjeta. Vamos a leer esto juntos. Es una tarjeta de compromiso. En un momento vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé el nombre de una persona que nosotros podemos invitar a la iglesia dentro de 3 domingos para el domingo de resurrección. Y vamos a pedirle a Dios un nombre, no cómo, por qué o cuándo. Tú le vas a pedir a Dios quién es la persona que yo voy a influenciar, que yo voy a buscar. Escuchen, no busquen a alguien que está en otra iglesia. Nosotros no estamos interesados en robar gente para nuestra iglesia, no. Tal vez ellos no están en una iglesia, se apartaron del Señor, no están en una iglesia. Tal vez esa persona es alguien que no sea creyente, alguien que tú has contactado en el campo, en el trabajo, en la familia, en tu vecindario, alguien que tú sabes. Y esto dice esta tarjeta, en los próximos 21 días me comprometo a orar por una persona pidiéndole a Dios que toque su corazón y que me dé una oportunidad para invitarlos a la iglesia para el domingo de resurrección. Escuchen, esto no es difícil, no es evangelismo con desconocidos, esto es alguien que tú conoces, alguien que tú tienes una relación con ellos y Dios va a poner en tu corazón hoy. Vas a empezar a orar por ellos ahora, vas a empezar a invitarlos para que vengan a la iglesia el domingo de resurrección, no porque tengamos un gran grupo, sino porque ellos están perdidos y tu corazón está quebrantado por ellos y tú quieres decir, yo no estoy de acuerdo con que sigan perdidos y voy a hacer lo que yo tengo que hacer y Dios va a trabajar a través de mí para alcanzar al perdido y buscarlos con pasión, buscarlos con obsesión de que no está bien. Voy a poner mi vida en espera y voy a ayudar a esta persona que vea que ellos son amados por Dios. Quiero pedirles que inclinen su rostro ahí donde están y voy a orar. Y después vamos a estar cantando un canto acerca de la historia de Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y mientras cantamos, Dios te va a dar un nombre. Y cuando te dé un nombre, yo quiero que lo escribas en esta tarjeta. Es todo lo que vas a hacer, preguntar quién, no cómo, dónde, por qué, sino quién. Padre, en estos momentos yo oro
para que tú hables a nosotros. Oro ahora en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos reveles a nosotros el nombre de una persona que está perdida. Oro, Señor, para que escuchemos y que nosotros obedezcamos y que en obediencia escribamos el nombre de esta persona. Ahora, Señor, habla nuestro corazón. Revélanos a nosotros, a alguien en necesidad. Tal vez no sabemos que están en necesidad, pero vamos a confiar que el nombre de la persona que está viniendo a nuestro corazón en este momento, que eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Es nuestro llamado por las próximas 3 semanas. Es nuestra comisión que Dios nos ha dado. Señor, por favor, háblanos. Y mientras escuchamos tu voz, que nosotros escribamos el nombre. Oro esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Broke the rules. I got 3 people that God's laid on my heart. Now that you have your one, what are you going to do? Are you going to let them be lost? You're going to let them wander away? Or are you going to reach out? And the first step, church, is to pray.
Pray that God would soften their heart. Pray that the shepherd would seek the lost sheep. Pray that the God would go after and recklessly, relentlessly pursue them and prepare their hearts so that when you invite, they're ready. So in this time, the altar is open. Come and pray for them. Pray for them right where you are. I'm going to ask you to stand where you sing. This story that we're singing about, they don't know it. They've not heard it yet because you haven't told them yet. The God that you know, they don't know yet, and they need you to come and tell them. They're wandering around waiting for someone to speak truth to them, and God is sending you, and He's sending me today. Pray, lift up your voices, worship our great God. He is about to do a miracle in their life and in our life. To God be the glory. Let's tell our great story and celebrate our God today. You pray, you sing.